Al combate corre vaya meses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumidos. Del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes correr. ¡Viva Bolivia! ¡Viva libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! La dictadura libertad. Aprieta a los cubanos en Cuba. Esos cubanos nos llaman por WhatsApp a nosotros y nos dicen que cada día necesitamos más dólares para poder comprar en las tiendas de Díaz Canel. Y por tanto, el que está en Miami tiene que todos los días trabajar más para enviar más, para que en Cuba no se haga una sola carretera, se construya, ni se levante un edificio en La Habana Vieja, ni se resuelvan los problemas de la repa, de los zapatos y de los medicamentos, ni nada. Los únicos que progresan en Cuba hoy son los Castro. Cada día más ricos, cada día más poderosos. Y vinimos hoy a decirle que por lo menos con los cubanos libres de esta comunidad, la dictadura no va a contar nunca. La pata de esta mesa se la cortamos hoy. Y la dictadura está chantajeando al pueblo de Cuba. Nos está chantajeando a nosotros. Es el sudor de nuestro trabajo, no es otra cosa. Por tanto y demás, nosotros tenemos que hacer que se respete nuestra dignidad, nuestro trabajo, nuestro sudor. No podemos permitir que nos falten a nuestro trabajo, a nuestro sudor. Y a eso es a lo que se le está faltando el respeto. No queremos tener la familia unida y presa. Es unida y libre. Nosotros sí queremos de verdad un puente de amor, pero puente de amor en el cual el cubano pueda vivir número uno en libertad y número dos pueda crear su propio negocio. Si nos unimos, acabamos con la dictadura, porque todos somos cubanos y Cuba es de todos los cubanos. Por favor, hermanos, la guerra nuestra, nuestra lucha y nuestro compromiso es por la libertad de Cuba y es contra la dictadura, no contra todos nuestros hermanos. Es unión lo que necesitamos. Coincido con la idea y es profunda de la unidad de todos los cubanos. Hasta un cubano que impida un papalote que diga abajo la dictadura. Nadie puede pensar no, porque con un papalote no se tumba la dictadura. No, el papalote dice abajo la dictadura. Deja que impida el papalote. Yeah. Porque sucede que cada vez que un cubano hace algo, viene otro a decir que por qué, que con eso no se puede, que lo que se puede es con otra cosa. Si es un papalote y dice abajo la dictadura, yo estoy con ese papalote. ¿Quién decomisa el yogur, el embargo o la dictadura? ¿Quién decomisa la fábrica de mantequilla, el embargo o la dictadura? ¿Quién le decomisa la vaca a los campesinos, el embargo o la dictadura? ¿Quién le decomisa la fábrica de galletas en Cienfuegos, el embargo o la dictadura? ¿Quién le quitó la libertad al productor de puerco más grande del oriente, el embargo o la dictadura? Escuchen bien lo de los puentes. ¿Quién le pone multa y multa a todo pueblo cubano? ¡La dictadura! ¡Libertad para Merkel Lozero! ¡Libertad para el gato de Cuba! ¡Libertad! ¡Libertad para el fiscal! ¡Libertad! ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para Luis Robles! ¡Libertad para Luis Robles! ¡Libertad para Esteban Rodríguez! ¡Libertad! One of the hardest talk I've ever had in my life was with my mom. My mother, she's been a 30-year worker in Cuba. She never missed one day for minimum salary. She told me years ago, you need to leave. There is no future for you here in Cuba. That's one of the signs that what's going on in Cuba, it's a problem with the communism. There is no future. That's the system that separates the family. And we have to battle that, we have to combat that. That was one of the hardest talks I've ever had. But the hardest was the second one, when she told me, you cannot never come back to Cuba as long as this system remains. She told me that
a few months ago. She's afraid of me, that I come to Cuba and something can happen to me, like Hamlet, this artist from Movimiento San Isidro. So we have to continue making ourselves loud and clear against the regime in Cuba, against the atrocities of the dictatorship. Thank you very much, guys. Frío por Cuba! Frío por Cuba! Frío! Frío por Cuba! Frío! Frío por Cuba! Frío! Les voy a preguntar cómo armaron ellos su negocio. Como mismo lo armaron, la solución es desarmárselo. Ellos armaron su negocio con ideología. Ellos armaron su negocio con complicidad. De todos. Es así como hay que desarmárselo. Ya no me importa, aquí vivo, aquí voy a combatir el comunismo, donde quiera que pueda voy a ir. Porque esto es una ideología peligrosa. Exacto. Terrible. El problema está en la casa. No hay jefe CDR si yo no soy cederista. Fin de la película. Y no hay grupitos en la esquina si no hay Federación de Mujeres Cubanas. ¿Y quién me puede obligar a ir a una circunscripción? Señores, mire qué rápido se desarma. Se acabó el CDR-9, se acabó el 8, se acabó el 10, no hay circunscripción, vente. Sácate el CDR de adentro. Esa es mi tarea. Sácatelo, mi hermano. Cuando te lo saques, se acaba la película. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Patria y vida! 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 A todas las personas que nos están viendo hoy dentro de Cuba, a todos aquellos que el noticiero y Humbertico le va a decir que hoy los que estamos aquí no queremos la familia cubana. Lo único que le vamos a decir es lo siguiente. Vamos todos. Mami, ¿tú crees que yo no te quiero? Ahí está. Papi, cuando tú tienes un problema, ¿a quién tú llamas? ¿Carlos Lazo o a mí? Abuelo, la vitamina que tú te estás tomando, la casita nueva donde vives, la cocinita que arreglamos el otro día, lo hicimos tú y yo. ¿O te lo hizo la agencia de Carlos Lazo? La familia cubana es indivisible. La familia cubana es un solo pueblo y todas las familias hacen la nación. ¡Viva la familia cubana! ¡Viva! ¡Viva la familia libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva el amor! ¡Viva! Pero el amor sin libertad es dictadura. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Viva la unidad! ¡Viva! ¡Viva el exilio! ¡Viva! ¡Abajo Canal! ¡Abajo! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo! ¡Abajo los comunistas en Estados Unidos! ¡Abajo! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Abajo! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! ¡El exilio se respeta! ¡El exilio se respeta! ¡El exilio se respeta! ¡El exilio!
Les estaba diciendo que me parece excelente el hecho de que el fin de semana muchos cubanos hayan salido desde horas muy tempranas a este tipo de contramanifestación, que es válido y está previsto en la democracia. Y creo que se frustró momentáneamente el hecho de que se cumplieran los objetivos de Carlos Lasso, de que el mundo entero viera a una comunidad de Miami a la cual vino con bastante prepotencia, hacer pensar al mundo que la gente en Miami, que es el exilio más grande de cubanos que existe, estamos de acuerdo con Lasso en que los problemas de Cuba no los genera la dictadura, sino que los genera el embargo de otro país. Y yo creo que ese intento por el momento se vio bastante equilibrado. Incluso te diría que la proporción de personas que se manifestaron por la mañana y a las 11 contra esta visión que pretende dar Carlos Lasso fue extremadamente superior. Entonces, de momento creo que no se cumplió al 100% el objetivo que perseguía Lasso en Miami, que era eso precisamente, que el mundo pensara que Miami piensa como piensa Lasso. Creo que hubo bastante poner sobre la mesa la otra visión, la que tenemos nosotros, que realmente el culpable fundamental de los problemas que tiene el cubano es el sistema, es el comunismo, es la represión, es los Castro, es Díaz-Canel. Y yo creo que ahora lo que es muy importante es seguir. Es muy importante seguir, porque tienen bastante presupuesto estos señores de los Lasso. El propio Eric Concepción me escribió diciéndome que ahora van para Washington y con hotel incluido en Washington. Yo la pregunta que me hago es ¿quién paga todo eso? Ya Lasso no es profesor. Lasso está de vacaciones. Lasso renunció a su cargo de profesor y ahora se dedica a las manifestaciones a favor de la dictadura que hay en Cuba. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Quién está financiando todo eso? Porque fíjate que ellos acusan todos los días en el noticiero, pero el financiamiento que otorga el Congreso de los Estados Unidos a promover democracia en el mundo está público ahí. Todo el mundo puede entrar a la página de la NET, de la USAID, de todo, y saber proyecto por proyecto cuánto dinero hay, para quién, a quién se lo otorgó. Pero cuando vamos al otro lado y nos hacemos la pregunta, ¿quién está financiando en los Estados Unidos todo este lobby pro castrismo? ¿Dónde están los números?
¿Dónde están los récords públicos? ¿Dónde está la transparencia en este sentido? Entonces es muy distinto cómo funciona todo en democracia a cómo la dictadura hace sus proyectos. Dice Eric Concepción que van a salir 20 guaguas de Miami. Yo no sé con qué las van a llenar realmente. Porque vamos a ver ahora cómo le fue a la cuestión de Carlos Lazo. Y evidentemente, en lo que cabe en una foto, en una pantalla, tú con 20, con 30 personas, tú llenas una foto. Pero ¿cómo tú llenas 20 guaguas? Entonces, bueno, vamos a ver. A lo mejor ustedes conocen a algunos de sus familiares, sus vecinos, que estaban por allí junto con Carlos Lazo. Vamos a ver. Bueno, así lo puso Telesur. Mira, así lo reflejaba Telesur. Dice, esto es lo que quiere Carlos Lazo. Esto fue lo que le rompimos ayer, porque claro, Telesur, la foto que va a publicar es la de ellos. Dice, cubanos se movilizan en Estados Unidos exigiendo el cese del bloqueo. Y los que estábamos, y los que estuvieron allí, que eran muchos más, al otro lado, desde las 7:30 de la mañana, ¿qué son? Haitianos. ¿Qué son? Groenlandia, de Groenlandia. Pero esta es la imagen que quiere Cuba Debate, esta es la imagen que quiere la seguridad del Estado, esta es la imagen que quiere Presidencia Cuba, Díaz-Canel, para darle la vuelta al mundo. Cuenten ahí, cojan un lapicero y cuenten las cabecitas para que tú veas que ahí usted no va a llegar a 25 personas. Pero lo que quieren ellos es el evento en sí, para que usted vea que lo que hace falta es un mecanismo de prensa. Ellos con menos personas, pero tienen el mecanismo mundial, pueden causar más impacto mediático que nosotros con más personas, pero sin el mecanismo. Ellos tienen todas sus embajadas, ellos tienen todos los periodistas de izquierda que los apoyan, ellos tienen corresponsales en el país de España, simpatizante con la dictadura, que inmediatamente publicaron un artículo. Lo mismo para promover el tema de la vacuna Abdala, de lo cual siguen todavía el día de hoy sin publicar los estudios, los registros, las estadísticas estándar de la vacuna. Sin embargo, ya hay periódicos europeos que le dan toda la credibilidad a una vacuna que ningún ente internacional ha certificado. Ojalá la certifiquen, pero caramba, hagan las cosas como las tiene que hacer todo el mundo. Entonces, es importante, señores, fortalecer el mecanismo de nuestro lado. Nosotros somos súper emocionales, salimos un día y vamos a una pila de gente, sí, pero eso queda ahí. Ellos tienen la manera de coger esta foto, de coger las entrevistas, de coger las cosas y darle la vuelta al mundo. Entonces, como nosotros no tenemos gente comprada en el mundo entero, como nosotros no tenemos la fuerza de los consulados, de las embajadas para darle visa, para darle beca de medicina en Cuba, para comprar voluntades, para traficar influencia, lo único que tenemos nosotros es la fuerza de nuestros seguidores. Lo único que tenemos nosotros es a todos ustedes. Por eso les pedimos diariamente, compartan, compartan, compartan. Ellos tienen al país, ellos tienen a no sé qué, ellos tienen a dos o tres medios, pero nosotros tenemos los muros de Facebook de los cubanos. Y a eso tenemos que apelar. A ese periodismo ciudadano. A compartir, al boca a boca, a los mensajes por WhatsApp, a los mensajes por Telegram. Porque si el cielo te da limones, haz limonada. Y lo que tenemos nosotros es una comunidad de cubanos libres, harta de dictadura, harta de comunismo, harta de violaciones y de represión. Esa es nuestra fuerza, pero la tenemos que usar de manera consistente, de manera inteligente. Así que hagan que le dé la vuelta al mundo también las manifestaciones que se hicieron ayer contra la visión que quiere transmitir Carlos Lazo, que me preocupa menos o casi nada que el hombre luche contra el embargo, lo cual me parece genial, es su derecho. No es mi visión en este momento, pero no hay problema. El asunto está en que esa no es la lucha.
Cuando se pretende desviar toda la atención hacia el embargo, es precisamente para que el foco no esté en la dictadura. Ese es el asunto. Si tú dices abajo el embargo y abajo la dictadura, oye, bienvenido. Pero no puede ser que tú le pongas toda la energía a luchar contra el embargo, mientras al mismo tiempo toda la dictadura te apoya, todos sus medios te apoyan, tú viajas a Cuba también y te das la lengua con la dictadura, todos los negocios de las personas que andan contigo son con la dictadura. Entonces, en realidad, tú es que no seas, tú no eres contra embargo, tú eres pro dictadura, que es diferente. Ese es el punto, en realidad, que divide la opinión de los cubanos en este momento. No, usted puede ser, lo que piense usted sobre el embargo, a mí me da igual. El punto que hay que dejar claro es qué piensa usted sobre la dictadura, que es diferente. Y todas estas personas, imagínense todo el mismo grupo, el Mundo García, el Protestón, el otro. Es exactamente el mismo grupo que legitima todo lo que hace la dictadura. ¿Dónde están las denuncias de Carlos Lazo, del Protestón cubano, por el encierro de Michael Osorio, por el encierro de Hamlet? Ahora que acaba de llegar de Alemania y lo metieron directo para Villamarista, por todos los jóvenes que están presos, por todos los decomisos, por todos los abusos, ¿dónde están las denuncias de ellos a la dictadura? En ninguna parte. A ellos lo que les molesta es que el gobierno de los Estados Unidos tiene un obstáculo que les impide a todos ellos hacer negocios con la dictadura o hacer negocios en dictadura. Esa es la gran incomodidad, esa es la gran preocupación que tienen ellos. Y por eso yo creo que hay que seguir adelante. Ahora van caminando para Washington. Ahora van caminando. Bueno, nosotros no nos podemos quedar. Hay que seguir y tenemos que ser muchísimos más. Que del lado de la dictadura ellos logren con manipulación, con amenaza, con lo que sea, sumar gente a la causa de la dictadura, bueno, ok. Pero la gente que apoya a la dictadura no puede ser más en libertad. No puede ser más en libertad. Y por eso, y por lo que está pasando dentro de los propios Estados Unidos, es que yo le digo a usted que hay que salir. Oye, es muy serio que en una ciudad como Miami, donde vive probablemente el 80, el 85% de las víctimas de la dictadura, vengan los voceros del comunismo en los Estados Unidos a pachanguear. Y yo no estoy diciendo que se lo impidan. Yo conozco perfectamente la ley de este país y la democracia y cómo funciona. De hecho, yo sé que ni los alcaldes se lo pueden impedir. Por eso esto es Estados Unidos y es una democracia. Pero yo estoy diciendo que no se les impida manifestarse es igual a que no nos manifestemos los que pensamos diferente. ¿Qué es lo que explica el silencio de los cubanos? El silencio de los corderos, como la película. ¿Qué es lo que explica que usted tenga miedo a hablar en Cuba y que también tenga miedo a salir a decir lo que piensa aquí en libertad? Si los comunistas lo están haciendo. No, pero ¿de qué sirve eso? ¿Y de qué sirve entonces los puentes de Lazo? ¿Por qué los comunistas sí creen que sirve? Hace la caminata, hace la manifestación con 20, con 30 personas que han salido en Miami, 3 carros a hacer caravana de los comunistas. ¿Qué saben ellos que no sabe usted? Porque ellos sí están claros que si ellos siguen haciendo ruido combinado con los congresistas que los apoyan, combinado con las universidades que los apoyan, combinado con el lobby que tienen en Washington, van a lograr sus objetivos como han logrado siempre sus objetivos en los Estados Unidos. Desde que regresarían, que regresen los espías. Señores, los comunistas han hecho en los Estados Unidos lo que les ha dado la gana. Y durante muchos años sin que nadie le dijera nada. Por eso yo veo la absoluta necesidad. Y me congratula y me enorgullece que al menos hoy hay otra contraparte. Hoy no hablan ellos solos. Hoy salimos nosotros también, y el que se quiere informar sobre el tema, ve lo que dice Lazo, pero ve lo que decimos nosotros también y saca sus conclusiones. Pero lo que sí no podemos es no presentarnos.
Vamos a ver la nota de Telesur a ver qué dice. Ok, vamos a leer la nota de Telesur. Mira, dice Telesur: cubanos se movilizan en Estados Unidos exigiendo el cese del bloqueo. La iniciativa fue liderada por la organización Puentes de Amor y la actividad contó con la participación de centenares de cubanos americanos. Mira, todo el mundo ahí se hizo un bolillo. Vengan, júntense, júntense, todo el mundo para acá. Vamos a hacer la foto, vamos a hacer la foto. Todo el mundo, a ver, pegado, que no falte nadie. Mira, ¿dónde es que Telesur ve centenares de cubanos americanos? A ver, coge el, déjame coger el lapicero para ver. A ver, pues. ¿Dónde está? A ver, vamos a contar las cabecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, si aquello es una gorrita. ¿Dónde es que ve Telesur centenares de cubanoamericanos salen? Fíjense cómo ellos cogen una cosita y la inflan a todo lo que da. Centenares de gente salieron a contrarrestar a Carlos Lazo. Pero fíjense que el éxito minúsculo de Carlos Lazo en la comunidad cubana en Estados Unidos es enfocar el asunto en el embargo. Enfocar el asunto en el embargo. Porque ellos no hablan de dictadura. El punto es que ellos quieren generar una discusión vinculando los problemas de la familia cubana al embargo de los Estados Unidos. Y si usted se va con ellos, si usted no ve lo que hay detrás, si usted va corriendo a ese punto y dejamos la dictadura afuera de la discusión, ya ganó Lazo. Lazo tiene un objetivo principal en los Estados Unidos: sacar la dictadura de la discusión. Sacar la dictadura de la ecuación de los problemas de la familia cubana. Tirar la pelota a otra cancha. Y aquí nos podemos meter años, que sin embargo sí, embargo no. Los problemas de la familia en Cuba van a seguir siendo los mismos o peor. ¿Por qué? Porque el culpable de los problemas de la familia cubana es la dictadura. Y te puedo con cada familia, allí tomaron la palabra mucha gente, cada familia que dio su testimonio, el motivo de la división de su familia era la dictadura, los atropellos de la dictadura, los abusos, la impunidad, la persecución, la miseria que genera la dictadura. Entonces, ese es el punto, ese es el foco. Hay que salir de la casa y hay que ir a las manifestaciones. Hay que ir. Hay que ir. Vamos a ver lo que dice Bruno Rodríguez. Mira. Ah, vamos a ver, vamos a terminar el fragmentico de Telesur. Centenares de cubanos salieron a las calles este domingo en Miami, Florida, para demandar que termine el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba por más de 60 años. Y salió enseguida Bruno Rodríguez. Que es increíble. Míralo ahí. Es increíble. 10 delante y 10 detrás. Es increíble como hay todavía personas que dicen, no, esta gente está contra la dictadura también, pero está contra el embargo. ¿Tú crees que si alguna de las personas que estuviera allí estuviera contra la dictadura con el pétalo de una rosa y no estuvieran tirados perfil por perfil? Fíjate, mira el cartel ese que está a la derecha para que tú veas que son los colores de la charretera de Fidel Castro. Mira cómo dibujaron a Cuba con los colores del 26 de julio, el verde olivo. Ahí está la asociación martiana esta que hay aquí con Eberlenki y Van Lenki, el dueño de los charters a Cuba, que rinden tributo el día que nació Fidel, el día que Fidel se tiró un pedo, el día que Fidel pescó una langosta. Todos los días están reunidos en Miami para rendirle honores a Fidel. Y ahí están
Yadira Escobar, el otro, todos los comunistas de Miami. Toda esa gente, ahí en el Departamento de Análisis de la Seguridad del Estado, tienen paredes llenas con su fotografía, la descendencia, la multidescendencia, los conectos, los lazos, los negocios, los todo. Si en ese grupo hubiera uno solo que esté contra la dictadura, usted puede estar seguro que no sale Bruno Rodríguez, que no sale Díaz-Canel, que no sale Cuba Debate, que no sabe de todo el mundo. Miren una cosa. Dentro de Cuba hay muchos opositores que están contra el embargo. Yo me opuse a la dictadura dentro de Cuba y mi posición en aquel momento, cuando Obama nos intentó convencer a todos y yo fui uno de los que dije, está bien probar con otra cosa. Pero yo declaradamente estaba contra la dictadura. Pero mira a ver cuándo me han puesto a mí de ejemplo de hace 10 años. ¿De algo? Tania Bruguera está contra el embargo. El 90% de la gente de San Isidro probablemente está contra el embargo. Digo probablemente, no le he preguntado uno a uno, pero yo sé cómo piensan mucho. ¿Y por qué no los ponen de ejemplo? Yo conozco muchos opositores que creen que el embargo no es una buena estrategia. ¿Y por qué no lo ponen de ejemplo contra el embargo? Porque están contra la dictadura. Ese es el punto. Esta gente está contra el embargo, pero está con la dictadura. Y hace negocios todos los días con la dictadura. Es la sutil diferencia, no de cómo lo veo yo, como lo veré Bruno Rodríguez, como lo ven los comunistas. Estos son los aliados de los comunistas aquí. Mira, mira lo que dice Bruno Rodríguez. Saludamos a los cubanos y amigos de Cuba. Los demás no son cubanos, los demás somos ex cubanos y enemigos que desde hoy peregrinan desde Miami hasta Washington D.C. con el objetivo de tender puentes de amor y demandar el cese de las políticas criminales que afectan a las familias en ambos países. Bruno Rodríguez Parrilla es parte de Puentes de Dólares. Bruno Rodríguez Parrilla y la inteligencia y la contrainteligencia cubana son los padrinos de esta organización. Ahí están. Ahora van para Washington. Ahora tú vas a ver en cada ciudad, en cada lugar, llegan ahí y tienen a dos profesores en Orlando. Tienen a tres estudiantes que fueron a hacer un Erasmus a Cuba en Carolina del Sur. Tienen a dos intelectuales americanos. Tienen a cuatro pastores evangélicos en el otro lado. Entonces, de aquí hasta Washington. Ahora yo te pregunto, ¿quién hace la logística de todo esto? ¿Quién hace la logística de todo esto? Me pregunto. ¿Quién está previendo todo? ¿No te das cuenta de que están las personas que lo están haciendo? Esto es lo que hay. Entonces tú ves que sale Ernesto Morales y el otro y el otro. Y todo el mundo sale a hablar del folclore. Tienen que parar. ¿Y por qué tenemos que parar? Son los titulares que pone Ernesto Morales en Cuitanao. Eliezer, no sé quién. Tienen que parar. ¿Por qué tenemos que parar? No te estoy entendiendo. Explícame bien. ¿Cuál es tu punto? ¿Cuál es tu punto? Se ha logrado muchísimo en estos 2 años. Movilizar personas, unir personas, despertar un exilio que estuvo despierto en algunas épocas, pero que estaba casi dormido. Y ahora que se está logrando poner el foco sobre la dictadura, ahora que después de tanto que se ha hecho en Europa, tantos colegas nuestros que han salido, 1, 2, 5, 30, 40, y se han unido los cubanos en Europa frente a todas las embajadas, le han denegado pasaporte a la gente, le han denegado entrar a Cuba, porque afuera se va sufriendo la represión también. Y cuando el mundo parece que va a coincidir contra la dictadura, salen los puentes a coger a todas las miradas y hacerle así, uy, vámonos para el embargo. No, pero la dictadura, no, olvídate de eso, eso es después.
El embargo es el problema. Entonces ellos están haciendo su lobby en los Estados Unidos y nosotros estamos tratando de que el foco siga contra la dictadura. ¿Sale, Ernesto? Tienen que parar. ¿Quién tiene que parar? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que tú quieres que pare? Si aquí lo que hay que hacer es seguir, multiplicar, empujar. Bueno, pues no podemos parar. Tenemos que hacer exactamente lo contrario a lo que está diciendo Ernesto. Que coge y mezcla los folclores de aquí y de allá. Y entonces, yo te digo sinceramente que esos canales como que todo es, a ver, Eliezer, tírale a Lázaro, Lázaro, tírale a Eliezer, el otro, para crear, para entonces yo hacer una directa, como no tengo nada que decir, ahora voy a hablar del conflicto de Lázaro y de este Lazo y Eliezer. Ese no es el problema. Yo hallo que todas las personas, fíjate, para que ustedes vean mi relación con los likes, mi relación con todo. Señor, yo hallo que todo el tiempo que usted dedica a hablar de que si Eliezer, de que si Lázaro, yo hallo que usted está perdiendo el tiempo. No, pero Eliezer, pero eso te da like. No, yo no quiero los likes, men. Yo no soy el problema de la familia cubana. Nadie que quiera hacer algo en Cuba no lo hace por mi culpa. Yo no soy el que doy y quito licencias, ni papeles, ni hago tiendas mayoristas y minoristas, ni quito los dólares y pongo el euro. Yo no soy nada de eso. Yo creo que eso nos hace perder tiempo. Todo el mundo lo dijo ayer cuando cogió el micrófono. Es la dictadura el foco. Y yo creo que estábamos bien enfocados. Estábamos bien enfocados. Sale Lazo, un comunista, con esta iniciativa. Y ahora entonces, pero bueno, entonces, que si Eliezer lo hace así, que si el otro lo hace así. Es más, yo les digo algo. Ya le respondimos a Lazo. Pero nosotros debiéramos enfocarnos. Lazo está haciendo su lobby. Nosotros deberíamos enfocarnos en multiplicar el nuestro. Multiplicar. Olvídate de lo que hable Lazo. Olvídate de lo que hable Lazo. En van, se me está ocurriendo eso ahora mismo, porque si seguimos detrás de Lazo, le estamos siguiendo el juego. Acuérdate que Lazo es el señuelo. La dictadura sigue acabando en Cuba. Y te manda un señuelo. Lazo brilla y todo el mundo va detrás de Lazo. Aunque sea para combatirlo, aunque sea para desmentirlo, aunque sea para desenmascararlo, estamos corriendo detrás de él. Estamos corriendo detrás de él. Yo pienso que tenemos que hacer otro tipo de manifestaciones, otro tipo de trabajo, otro tipo de estrategia, con mucha más gente, con mucho más respaldo, con mucha más verdad, con mucha más evidencia, pero deja que Lazo siga contra el embargo. Y nosotros tenemos que multiplicar lo que estamos haciendo contra la dictadura. Y de vez en cuando, también, a lo mejor que haga su recorrido completo y el día que vaya a llegar a Washington, a lo mejor nosotros llegamos a Washington primero. Vamos en avión. Y cuando se vayan a manifestar en Washington, hacemos nosotros una manifestación 20 veces más grande en Washington. Mientras tanto, lo que dure el recorrido, tenemos que aprovecharlo para seguir sumando, seguir uniendo y seguir motivando a la gente dentro y fuera de Cuba a luchar contra la dictadura.